buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hermosas imágenes que nos entrega este canal Parque Telemedellín. Seguimos disfrutando estos espacios, de esta naturaleza, de esta energía tan bonita que nos entrega este lugar que está ubicado acá en el sector del Poblado, en la ciudad de Medellín. Para esas personas que se están conectando de otros países, también los saludamos a través del Facebook Live y, por supuesto, a nuestros fieles televidentes que día a día, a las 9:35 de la mañana, están allí conectados con Mi Parque, Tu Casa. Señorita, Mano, bella como siempre, ¿cómo está? Buenos días. Yo estoy muy verde hoy aquí haciendo, digamos que conectada con toda esta naturaleza, estas postales que, como decías, ahorita nos regala este canal Parque Telemedellín. Feliz de compartir un día más con todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, para aprender herramientas para el estilo de vida saludable y por supuesto también para aprender a cocinar. Y hoy vamos a cocinar algo delicioso. Bueno, nosotras no vamos a cocinar, nos van a enseñar a preparar algo delicioso el día de hoy. A mí me encanta poder tener las preparaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque es la forma fácil de mostrarle a ustedes que en 8 o 10 minutos ustedes pueden hacer algo rico, nutritivo y fácil, porque lo que necesitamos es esa agilidad en la cocina, porque hay que hacer muchas cosas durante el día, y como estamos en la casa y nos estamos cuidando, pues así tiene que ser. Entonces, para que ustedes vean, tengan ahí el lápiz, tengan el celular encendido y puedan tomarle la foto a los ingredientes y a esta preparación, claro, para que estén ahí atentos, pero no solamente vamos a tener este tema, sino que vamos a desarrollar otros, y por eso les doy ya de una vez la línea telefónica 268-6033, 268-6033, nos pueden llamar, pueden consultar, le pueden preguntar, nos pueden preguntar o nos pueden saludar, así que los invitamos a que estén conectados con nosotros. Así es, empecemos entonces con esa primera preparación. ¿Qué vamos a aprender a preparar hoy? Que es el mini cake de granola con banano. ¿Tú lo has hecho de pronto? Yo creo que de pronto he hecho otras versiones, pero, sí. Pero bueno, no yo esta. No, yo no nunca. Esta, no esta, pero sí, el fin de semana hice una de chocolate. Ahorita les doy mi receta, que tiene menos ingredientes, pero funciona súper bien. Yo creo que es de creatividad la cocina. ¿Qué otros temas vamos a tener en Mi Parque, Tu Casa? Vamos a hablar del manejo y la intervención de la disfagia. ¿Qué es esto? ¿Sabe usted qué es esto? Pues vamos a tener una súper experta para que nos hable sobre este tema, cómo lo podemos desarrollar, cómo podemos estar atentos a esto. Además, vamos a hablar de... La boca seca. ¿Te ha pasado que has sentido también como... Sí, a mí sí. A mí me pasa mucho cuando no tomo mucho líquido, pero resulta que cuando leí sobre este tema, pues este tema va mucho más allá y tiene muchas otras implicaciones, Manu. Otras razones, otras razones por las cuales definitivamente hay que prestarle mucha atención al tema de la boca seca. Sí, por ejemplo, yo ahorita les cuento mi experiencia. Como yo pasé por procesos de quimioterapia, no entendía que eso pasaba, entonces yo lo relacionaba era con la enfermedad y no con el tratamiento. Entonces, qué bueno, además porque no tenía ni idea a qué profesional acudir, porque no me estaba dando cuenta que tenía boca seca precisamente. Así es. Entonces eso es lo que queremos, que ustedes aprendan bastante aquí en Mi Parque, Tu Casa, que se conecten con nosotras, que por supuesto también allí en el Facebook Live nos pueden escribir esas preguntas, nos pueden saludar y ahí estamos atentas para responderlo. Entonces, iniciamos como siempre con esa frase del día, con esa frase que conectamos en Mi Parque, Tu Casa. Y en la frase del día, el verdadero amor de padre y madre no es otra cosa que el deseo inevitable de acompañar a su hijo a que sea quien es. Lina María Valencia. Yo no soy madre, no tengo hijos, pero realmente el respeto por lo que es ese individuo, el respeto y la responsabilidad que ustedes como padre tienen de educar a esa persona para que sea una persona íntegra, correcta y que dé buen ejemplo a los otros seres humanos. Esa frase me toca mucho porque normalmente estamos esperando o de alguna manera recibimos también eso, como que ponemos nuestros sueños, nuestros miedos ahí en nuestros hijos, entonces ahí no los dejamos ser, ahí digamos que de alguna manera respetamos a ese individuo, entonces es un aprendizaje muy grande que tenemos en ese proceso, en esa vida larga que es ser padres. Así es. Línea telefónica 268-6033 para que estén ahí conectaditos. Ya venimos con esta primera receta para que todos tomen lápiz, papel, para que anoten esos ingredientes, Manu. Así es. Entonces, saludamos a esta hora a nuestra primera invitada porque vamos a empezar a cocinar a esta hora de la mañana, porque yo sé que muchos en casa deben estar
organizando, limpiando, pensando qué voy a hacer para el almuerzo, pero entonces qué voy a hacer también para el desayuno del día siguiente, porque uno programa todo. Son dos mujeres, dos empresarias, ellas son María Adelaida Lince y Catalina Gómez. Pues en esta oportunidad tenemos a una de ellas, quien se nos dará la oportunidad de aprender más y de saber lo fácil que se puede convertir en la cocina. Me encanta porque ella organiza todo. Hay que tener todo listo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Manuela. Buenos días, Luisa. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como decían ahorita, yo creo que esta cuarentena y esta experiencia nos ha despertado un tema de chef a todos, al que no le gusta cocinar, así sea una recetica de alguna cosa, pues de algo de repostería, unas galletitas, el que tiene niños, como tú decías, yo pues en mi caso tengo un niño de 5 años, y te digo que, pues que esta unión familiar y este tiempo de esparcimiento en la casa, en familia, no solo los fines de semana, ha hecho que la gente también interactúe con las redes sociales, que la gente averigüe recetas, pásame esa receta fácil, sí. Entonces esta es una oportunidad espectacular. En este caso, les vamos a hacer una receta muy saludable, sí. Pues porque todos nos queremos cuidar. ¿Sabes qué? Yo siento que a nosotros se nos dio la oportunidad pues, de hacer precisamente esas recetas que encontramos en redes sociales, pero lo que estamos buscando es, pues yo no, la verdad, yo nunca busqué salir a fritar algo, ¿cierto? Sino, sí. Qué bueno poder hacer esa receta que sea rica y que me habla de que es algo saludable, ¿cierto? Para no de alguna forma de decir, ay, no, es que esto es malo, esto es bueno, no, sino que yo sé que esto me va a nutrir. Entonces, qué bueno poder hacerlo. Y yo me di cuenta en redes sociales, María Laida, ¿cómo estás? Te saludo. Sí, gracias. Que muchas veces nos complicamos en la cocina y pensamos que es muy difícil, las que no somos tan amantes de la cocina. Y ustedes nos dan la oportunidad de ver lo simple y lo fácil que es preparar, por ejemplo, esto que vamos a hacer hoy. No, y muy importante lo que dices, porque no hay que saber de cocina, o sea, y no hay que complicarnos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a usar hoy, por ejemplo, no hay que irlos a comprar a un sitio especial, o sea, son ingredientes que están en cualquier supermercado y que mantenemos en general a diario en nuestra casa. Ajá. Muy importante también que sepan, ¿sí?, que, o sea, que no solamente no tenemos que saber cocinar, hay cosas que están disponibles en la red y que simplemente es copiarlas y adaptarlas a nuestro gusto con los ingredientes que tengamos. Maravilloso. Muy bien, entonces, con arrancamos. Los ingredientes que tengamos, no, pero vamos a decir los ingredientes, sí, claro, primero, porque lo que yo necesito es que nuestros televidentes y aquellas personas que se conectan a través de las redes sociales vean cuáles son los ingredientes que necesitan. Entonces, un medio banano, un huevito, una cucharadita de mantequilla de maní, un cuarto de cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de taza de harina de trigo integral o harina de almendras, harina de avena, de coco, la harina que usted tenga en la casa, una pizca de canela, una cucharada de granola. Ojo, pues que entonces algunos se me van a complicar con el tema de la granola. No se compliquen, ahorita ella nos va a contar que cómo puede resolver así usted esto. Uh-huh. Entonces, iniciemos. Listo, arranquemos. Les voy a mostrar el paso a paso para, ¿sí?, que vean que aquí no hay nada elaborado. Entonces, simplemente vamos a tomar en esta oportunidad medio bananito, el otro medio lo podemos utilizar para el tema del topping y para decorar. Sí. Los utensilios que necesitan son muy sencillos, o sea, en este caso es una coca sopera, un bowl, como lo quieran llamar, que se pueda meter al microondas. Sí. Vamos a machacar con un tenedor el banano, también es algo pues muy sencillo de hacer. Muy importante que vayan incorporando uno a uno los ingredientes. Muchas veces no se compliquen en las recetas que les aparece un cuarto de taza o no sé cuántos gramos, o sea, no hay que tener una gramera. Yo te voy a decir que yo hago todo al ojo. Okay. A mí, o sea, sí tengo las cucharas medidoras, tengo la pesita porque yo soy medio empeliculada pues como con el tema, pero yo les tengo que decir es, bueno, yo, pues uno como que le va cogiendo el sabor a la cocina. Pero yo creo que es por eso, Manu, y perdón que te pise, porque es que tú me dices, yo lo hago todo al ojo y yo pienso en mí, y yo digo, si no lo sé hacer, yo tengo que medir y calcular. Sí. Entonces yo creo que también es, miren, porque esto tú es pues súper sencillo, obviamente que el bananito esté maduro. Listo. Te vas a quedar, cuando muestres cada uno de los ingredientes, te quedas quietecita la cámara para que lo podamos ver muy bien. Ahí ya tenemos, como decimos, medio banano machacado. El medio banano machacado. Listo. Muy bien. Luego vamos a incorporar mantequilla de maní. Perfecto. Mantequilla de maní, se puede también usar crema de almendras, por ejemplo, o mantequilla de almendras. Vamos a utilizar una cucharada sopera. Ah, no, sí, perdón, pero voy a incorporar primero el huevo. Perfecto. Es mucho mejor incorporar primero el huevo. Listo. Un huevo entero, no tienen que separarlo. Yo estoy acá pensando que la puedo hacer con mi bebé.
que esto lo puedo hacer con mi bebé. Eso te iba a decir, Luisa. O sea, un plan familiar. Esto es un plan de pareja, esto es un plan de yo vivo sola, también me lo preparo a cualquier hora del día. Esto queda como un cake de banano, sí, muy delicioso. Ahorita les digo con qué toppings lo pueden acompañar. Perfecto. A mi bebé particularmente le encanta la torta de banano. A muchos niños no les gusta, pero al mío le encanta. Y queda muy rico. Entonces, importante que incorporen de una vez el huevito. Sí. Listo, ahora sí vamos a incorporar la mantequilla de maní. Muchas veces, no sé si han visto que cuando uno va a llevar un bowl o un recipiente, un refractario, tanto al microondas como al horno, hay que engrasarlo, sí, ¿cierto? Listo. O echarle un aceite, un aerosol. Aquí en este caso no, porque vamos a utilizar esto y esto hace las veces de la grasita. Perfecto. Entonces, perfecto, si lo incorporamos bien, eso no, ese paso se omite. Entonces, la cucharada de maní, el banano, sí, machacado, y ahí tenemos un huevito. Uh-huh. Listo, seguimos mezclando. Seguimos mezclando. Esto tiene que estar a temperatura ambiente, no puede estar pues en la nevera porque va a ser muy difícil de disolver. Tiene que quedar muy bien incorporado. Ahorita que decías a ojo, pues digamos que uno sí los puede echar a ojo, pero tampoco excederse. Sí. Este que es el polvo de hornear, acuérdense que los que saben de repostería, sí, este es el que nos va a hacer que las cositas queden esponjosas, que se eleve pues como... Que se suba. La que se suba, sí. Entonces, pero tampoco se puede echar pues más... Sí, más sí, ese sí tiene que ser medido. Aquí también pueden usar pues una espátula o un batidor, sí, pues, que quieran, pero pues lo más fácil es un tenedor. Sí, sí, bueno, pues para algunas personas que les gusta como la agilidad, como a un compañero que me acaba de hablar por el oído, ¿se puede meter en la licuadora? Yo creo que sí, yo pues no soy experta en repostería, yo creo que sí, lo que pasa es que lo queremos hacer lo más sencillo posible, listo, no ensuciar mucha cosa, porque perfecto, el tiempo de, o sea, el tiempo de nosotros... Ay, me pues, encanta eso que dijiste, a mucha gente no le gusta dedicarse mucho tiempo a la, sí, cocina, hay otras que sí, pero esto es algo que se hace muy y no hay nada más maluco que limpiar pues una licuadora. La licuadora. Ave María, pero bueno, entonces... O batidora. O una batidora, listo, pero bueno, entonces, lo que necesitamos es mezclar. Sí, ¿con qué mezclar seguimos? Ahorita vamos a echar... Bueno, este sí puede ser a ojo, supuestamente es un cuarto de cucharadita, pero entonces hagámoslo también a ojo. Sí. Pero muy importante el polvo de hornear, o sea, si no lo echan, pues no va a quedar igual la receta. Perfecto. Polvo de hornear. Ahorita cuando decían de las variantes que tú hiciste también el fin, sí, de semana, algo como creo que con chocolate o cocoa. Sí, yo hice banano, chocolate, chocolate en polvo, canela y un huevito también. A eso le pueden incorporar lo que quieran, claro, o sea, a eso le pueden incorporar cocoa. Ahorita que hablabas, nosotros me en encanta. Este caso somos unas emprendedoras de granola, pero ustedes le pueden echar el cereal que tengan disponible en casa, almendras picadas, alguna nuez, yo creo que hasta maní, o sea, ya qué depende rico de qué tan saludable lo quieran. También. De este ingrediente que es la harina, que obviamente, sí, es el que nos va a dar la consistencia, en este caso vamos a usar harina integral, pero pueden usar harina de almendras, pueden, okay, usar harina de avena, sí, pueden usar harina de coco. Ahora se encuentra mucha ahorita variedad. Hay muchas, si la quieren saludable, ya muy si bien no la van a hacer saludable, pues usan harina de trigo normal. En este caso, la receta es con 4 cucharadas o un cuarto de taza. Yo ya las tengo pues medidas. Perfecto. Entonces, pues igual las puedo volver a más o menos 4 cucharadas. El tema del azúcar es bien importante, o sea, nosotros no le vamos a echar azúcar, ni stevia, pero ni es azúcar. Que para qué más con el bananito y con las frutas, sí, queda apenas. Incluso en este caso es porque es un cake de banano, uh-huh, ¿cierto? Pero nosotros en el topping podemos utilizar otros frutas que nos van a dar, digamos, ese azúcar, pero le pueden echar stevia, le pueden echar... stevia líquida o stevia en polvo. Sí, perfecto. Y hay un ingrediente que quisimos traer adicional y es el yogur. Okay. Esto es un yogur griego. ¿Por qué? Porque es que les quería mostrar exactamente esto. O sea, si ustedes ven esta consistencia, es muy pastosa y, sí, es hasta difícil de revolver. Sí. El yogur, más o menos también le echan 2 cucharadas grandes, el yogur también les va a ayudar a que esa consistencia quede mucho más suave. Algunas veces cuando utilizamos harinas diferentes a la harina de trigo, el producto queda muy rico. Pero al tiempito, si no se los comen inmediatamente, queda muy seco. Listo. Entonces, este yogurcito, en este caso es un yogur de vainilla francesa, es un yogur griego, o pueden utilizar un yogur neutro. Entonces, ahí van a ver que ya es mucho más fácil incorporar la mezcla. Sí. Y perfecto. En cuanto a los condimentos, le pueden echar sal, tampoco le vamos a echar sal. Vamos a echarle un poquito de esencia de vainilla. Sí. Ok.
más o menos media cucharadita. Y vamos a echarle canela al gusto. Canela, a mí me encanta. Me encanta todo, pues. La canela deliciosa. Tengo amor profundo por la canela. Obviamente, pues ya, no sé, no es moscada, ya otras variantes pues, sí, que le quieran echar. La que uno tenga. Sí. Y en este caso vamos a utilizar una granola, sí, de mora. De mora. Que tiene moras deshidratadas. Perfecto. Y esa base de cocos deshidratados. Entonces, yo voy a sacar aquí como a ojo más o menos dos cucharadas, perfecto, de granola. Esta granola o el cereal o lo que vayan a usar, no la tienen ni que llevar a una licuadora, ni la tienen que pulverizar, ni machacar como el banano. La echan así y revuelven. Ya ahí ya tenemos todos los ingredientes, ¿cierto? Ya están todos. Ya estamos ya para finalizar. Sí. Recuerden que esto va a ir al microondas. Si el microondas de ustedes es muy potente, que uno más o menos sabe qué tipo, sí, de microondas, sí, tiene. Si es muy potente, con un minuto y 20 tienen. Si no es tan potente, le ponemos los dos minutos. Pero es bueno que al minuto lo saquemos. Listo. Si tengo horno, lo puedo hacer en horno también, ¿cierto? También. Perfecto. Acuérdense, bueno, que el truquito es meter un cuchillo y que el cuchillo salga limpio. Sí, perfecto. No hay que taparlo. Eso no hay que taparlo, ni ponerle una tapa, ni papel aluminio, ni absolutamente nada. Listo. Entonces ahí ya vamos. Recuerden que en el mismo bowl en que revuelven, ese debería ser el bowl en el que se lo van a comer. Listo. En este caso lo vamos a desmoldar, miren cómo queda, y lo vamos a llevar ya al microondas. Eso, entonces lo voy a dejar a desmoldar de acá, pues, pero ustedes en su casa se lo pueden, perfecto, comer en el... Un minuto y 20. Sí, le voy a poner un minuto y 20, aunque no sé si este microondas pues es muy potente, pero miremos cómo sale. Ustedes lo pueden desmoldar en un plato así. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, pues listo. 5 minutos. Ah, okay. Lo vamos a desmoldar acá. Perfecto. Sí, lo vamos a desmoldar acá. Recuerden que la mantequilla de maní hace que se desmolde súper fácil. Perfecto. Y luego, para decorarlo, ustedes le pueden echar heladito, saludable o no saludable. Le pueden echar otra vez yogur griego. Pueden hacer una mermelada casera de frutos rojos. En este caso le vamos a picar medio bananito, sí, unas fresas, y a echarle otro poquito de granola y otro, listo, poquito de mantequilla. Entonces, de maní. Entonces podemos a ver ir picando queda el banano y las fresitas, sí, para, o le vas a poner las fresitas enteras. No, oh, así picaditas en mitades. Picaditas, eso. En mitades, sí. Me encanta, María Adelaida, porque también es una oportunidad de compartir inclusive con las amigas el algo. Uno no se complica, se come un algo regio, saludable, o sea, y queda uno regio, queda ¿cierto? Regio, pues, haciendo con el cafecito, esto, perfecto. Además, porque son esos ingredientes que tú puedes tener día a día, sí, en la casa y puedes preparar continuamente. Entonces, bueno, tengo la siguiente preparación para mañana, tengo mi postrecito, uh-huh, quiero algo rico, saludable, dulcecito, pero que me llene. Porque muchas veces lo que necesitamos es esa consistencia como del cake o de la torta para sentirse que, bueno, listo, comimos algo rico. No, y saludable y algo rápido, que sí, no nos va a quitar mucho tiempo en la cocina y que después, digamos que de alguna manera limpiar va a ser muchísimo más fácil porque, mira, no se ensucia. Este microondas no es tan potente. Es lentico. Sí. Ok. Tiene poca potencia, entonces yo le voy a poner otro minutico, de pronto lo saco antes porque si sí, quedó muy mojadito encima. Pues listo, perfecto. Entonces no lo desmoldan y como les dije, los toppings no tienen que ser estas frutas, o sea, por ejemplo, manzana con mantequilla de maní, manzana verde sabe delicioso, arándanos azules también queda delicioso, ya la fruta pues de su chocolate, gusto. Chocolate, chocolate. Ay, me encanta, el cacao así me gusta muchísimo. Entonces no, y lo que mencionabas ahorita, Luisa, también a los niños les fascina esto. O sea, o ponerlos, integrarlos en la cocina también es un plan muy, muy rico. Y ellos definitivamente, pues Manu, que no es mamá, digamos que también con sus sobrinos, sí, se ha dado cuenta que ellos disfrutan mucho de la cocina. Total, eso es delicioso. Además que cuando uno le pone el amorcito, eso, ajá, todo eso fluye. Uno cuando se le entrega al esposo, a la mamá, al hijo, te dice esto con mucho amor, eso sabe a mucho amor. Sí. Le faltó un poquito, pero yo lo voy a sacar así, listo, para que lo podamos desmoldar. Sí, cuídate que más. Sí. Por favor, pues que no queremos aquí en el directo. No, es que esto. Ustedes lo ponen acá en un plato. La hora, la verdad. Con mucho cuidado. No, está muy caliente. ¿No? Bueno, también, y ahí, rápidamente. Tranquila. No, está muy caliente. Con calma, no hay afán. Pero ahí ya está. Ahí está, ahí va saliendo él poco a poco.
Eso. Lo bueno de esto también es que podemos, pues, intentar hacerlo. Pues si usted vive solo, entonces lo hace en un vasito, lo hace en un mug en y un también mug. Le queda perfecto. Si obviamente tiene más personas, lo puede hacer como lo acaba de hacer ella. No, quedó crudo. Este microondas no es muy potente, o sea que realmente ahí vemos, si nosotros lo sacamos y nos queda así, volvámoslo a meter otro poquito. Perfecto. Otro poquito, listo. Pero hay que volverlo a poner en este recipiente. Yo no lo voy a hacer pues por efecto del programa, pero realmente como para mostrarles de una manera muy sencilla cómo lo pueden decorar. Pero mira que funcionó. O sea, y mira que no necesitamos el aceite. Mira, lo único que hice fue hacerle en el bordecito así y te despega. Pero la idea es que quede un poco más seco. Perfecto. Listo, entonces ya lo decoran con... Ay, me encanta el colorcito. Nos antojamos. No, es que se ve, se siente todo. Huele. Y miren que es muy fácil de hacer. A mucha gente no le gustan las recetas de microondas, pero la verdad queda muy rico. No, y mira que estás volviendo a utilizar y se puede volver a utilizar como los ingredientes que hiciste para el cake. Ajá. Y lo utilizas de topping. Entonces ahí teníamos la mantequilla de maní, teníamos el bananito que utilizábamos para la tortica y ahí también la mantequilla, la canela por encimita. Eso queda delicioso. Y ahí estamos viendo entonces que también pones la granola que utilizaste precisamente para... Granolita de mora, pueden usar, como tú decías al principio, cualquier ingrediente que se parezca pues a un fruto seco. María de Laida, yo sé que los televidentes están ahí antojadísimos de querer aprender muchas más recetas de la mano de ustedes. Regálanos por favor las redes sociales, ¿dónde las podemos encontrar? Mira, como tú decías, nosotros somos un emprendimiento, sí, paisa, colombiano, nos llamamos Cinco Avellanas, entonces nos pueden encontrar en www.cincoavellanas.com. Tenemos, pues obviamente, página web y también en Instagram como @cincoavellanas. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín y bueno, esperamos que les haya gustado esta receta. Es muy sencilla, muy fácil de preparar. Miren cómo quedó de provocativa. Sí, se ve deliciosa. Delicioso, qué rico. Sí, sí, sí. Ya saben, simplemente es unos minuticos más, usted le va viendo al ojo también que tenga esa consistencia que quiere y sencillo. Les voy a sacar tajada para que vean también, pues parte completamente fácil, o sea, parte una tajadita. ¿Cierto? Va partiendo. Ay, me encanta. Aquí nos quedó como mojadito, pero la idea es que les quede más seco en casa y ustedes ya van manipulando el microondas. Muy bien, María de Laida. Lince, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Gracias por creer que sí se puede emprender, se puede salir adelante y obviamente seguir mostrando que se puede comer rico, se puede comer saludable y precisamente haciendo todas esas preparaciones. Un abrazo gigante y gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Gracias a ustedes por la invitación, muy rica. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Y avanzamos en Mi Parque Tu Casa, que bueno, después de ese cake que preparamos, que ella preparó y que este fin de semana, fijo, no, es que este fin de semana no, yo creo que esta tarde hambre. Lo voy a... ¿Le dio hambre? Me dio hambre. No, me dio hambre. Pero qué rico, pues mira, lo sencillo que se puede hacer, obviamente tú ya conoces cuáles son los ingredientes o cuáles son esas frutas que les gusta a tu hijo, entonces juegas con eso, sí. Pero te vuelves toda una chef para tu hijo. Yo he aprendido, realmente con Matías me ha tocado ponerme la camiseta y aprender un poquito de la cocina y me encanta porque aquí en Mi Parque Tu Casa aprendemos siempre recetas muy fáciles, o sea, realmente uno no se tiene que complicar en además, la cocina. Además, porque aquí pues obviamente explicamos como que entonces parte el bananito, sí. Parte esto, pero usted eso en 5 minutos la saca, así que puede ser un postre precisamente para hoy, cuando usted después del mediodía, después del almuercito, se puede hacer esta preparación o de alguito. ¿Sabes yo qué me hice anoche? ¿Qué? La mascarilla que aprendimos a hacer el día de ayer, la de canela con la miel. ¿Y qué tal? Me encantó, yo creo que me la dejé mucho tiempo porque ya sentía, la canela es siempre como caliente, sí. y ya sentía el calorcito en la piel, pero me gustó cómo me quedó la piel, impresionante, me gustó. Muy bien, seguimos con más temas aquí en Mi Parque Tu Casa, entonces al principio del programa les estábamos diciendo, ¿qué pasa con la boca seca? ¿Le ha pasado a usted en algún momento esto y sabe a quién acudir? Como les decía, pues yo tuve procesos de quimioterapia y yo asumí que la enfermedad autoinmune era la que me estaba produciendo la boca
seca. Yo decía, pero ¿por qué me siento como deshidratada? Porque siento que no tengo suficiente saliva. Y ojo, la importancia de la saliva. La importancia de la saliva, sobre todo para el tema de ingerir los alimentos, de que no nos ahoguemos, de que tengamos realmente pues como un proceso normal para alimentarnos bien. Así es. Entonces, por ejemplo, pues les voy a leer porque lo teníamos acá en el libreto y precisamente queremos que ustedes entiendan la importancia de la saliva, pues humedece y descompone los alimentos, limpia las partículas de comida de los dientes y las encías y ayuda a tragar. Además, la saliva contiene minerales como el calcio, el fosfato, que ayudan a mantener los dientes fuertes y a combatir la caries dental. Eso fue algo que leímos de este tema que a mí me llamó muchísimo la atención porque uno dice, realmente no asocia el tema de la saliva con evitar la caries, con que realmente si no tienes buena humedad en tu boca, pues es más fácil que te dé caries. Precisamente, y eso es todo un mundo el que está ahí. Entonces, por eso nosotros hoy en Mi Parque Tu Casa quisimos hacer un video pues con una profesional que nos hablara del tema, que nos dijera cómo funciona, quién debemos acudir, por si usted en este momento está sintiendo que está pasando por un tema de boca seca. Entonces tenemos a María Alejandra Silva, odontóloga, quien será la persona que nos explique sobre el tema de boca seca. ¿Alguna vez has sentido la boca seca? Este síntoma puede ser producido por varias causas y es más común verlo en personas adultas. La xerostomía o boca seca es esa sensación de que no tenemos la suficiente saliva, pero no está asociada a la edad, sino más bien a las enfermedades que vamos adquiriendo con el paso de los años. Por ejemplo, los medicamentos para tratar la depresión, para tratar la hipertensión arterial, para tratar el Parkinson o la epilepsia nos pueden causar boca seca. También enfermedades autoinmunes como el lupus o el síndrome de Sjögren. Irradiaciones de cabeza y cuello o inclusive algunas quimioterapias o causas más locales como hipofunción de la glándula salivar, estenosis en los conductos o alguna obstrucción en los conductos o infecciones como la parotiditis que nuestros antepasados o abuelos conocían como paperas. Para tratar la boca seca es muy importante acudir cada 4 meses al odontólogo, porque la saliva tiene una función protectora en nuestra boca, nos va a proteger nuestra mucosa y dientes. Entonces, si no estamos teniendo el flujo salivar adecuado, nos puede producir fisuras en la mucosa, nos puede producir caries, hay un alto riesgo de caries. Entonces, la importancia de acudir cada 4 meses a limpiezas, revisiones y fluorizaciones. También nuestro odontólogo nos puede recomendar cierto tipo de enjuagues, nos puede recomendar dietas específicas no cariogénicas o consumo, por ejemplo, en episodios del día de alimentos duros como la zanahoria o las manzanas o chicles sin azúcar con xilitol, pero limitando el consumo a 5 minutos en el día. En casos muy severos también podemos mandar sustitutos salivares, hidratantes de agua termal para la mucosa o inclusive algunos medicamentos, pero como todos los medicamentos pueden tener también efectos secundarios, entonces hay que sopesar en qué casos realmente es necesario. Si tienes síntomas de boca seca o crees que alguno de los medicamentos que consumes para alguna de tus enfermedades te puede estar causando esto, no dudes en acudir a tu odontólogo lo más pronto posible. Para prevenir este tipo de enfermedad, lo que puedes hacer es tomar sorbos frecuentes de agua o de bebidas sin azúcar, evitar bebidas con cafeína, tabaco y alcohol. A la odontóloga María Alejandra Silva, gracias por esta información tan importante. Definitivamente no le prestamos mucha atención a nuestra boca y miren este tema de la boca seca tan interesante. Es que hemos descubierto que toda la salud bucal también está relacionada con nuestra salud física, así que mucha atención a esos síntomas o a esas señales que van presentando. Pero bueno, ahora yo les quiero cambiar de tema. Porque yo soy lo tengo que confesar, tengo una adicción con el tema de las uñas y la buena presentación que todas las personas, ojo, eso no es un tema de mujeres, sino que también los hombres, mírese las uñitas, cómo las tiene bien cuidadas, cómo tiene el tema, porque veo a muchas personas con el tema de me quito los cueritos, eso no es saludable, cómo tener la presentación de estas y más cuando nosotras, pues precisamente que estamos en este trabajo, siempre tienen que estar bien cuidadas y cuando estamos hablando de salud, pero hay una situación, que hay todo un mundo ahora en el tema de las uñas
entonces que el semipermanente, entonces que dura 20 días la ¿cómo se le dice? El esmalte. Sí. Entonces eso sí es saludable, no es saludable. Pero por eso también traemos este tema hoy a Mi Parque Tu Casa, porque qué tan importante es saber cuidar las uñas, hasta cuándo es bueno, digamos, no dejarlas descansar, o cuánto tiempo hay que dejarlas descansar. Bueno, son muchos temas alrededor de ese cuidado de las uñas, y por eso hoy una manicurista, Lorena Zapata, nos va a enseñar qué tan importante es ese cuidado de nuestras uñas. Si hablamos de la imagen como carta de presentación, también debemos decir que las uñas son parte fundamental de esto y además dice mucho del autocuidado. Sin maquillaje, con esmalte convencional o semipermanente, cualquiera que utilice, hay que cuidar y proteger las uñas. Estas son algunas recomendaciones. Cuando son colores oscuros, lo más recomendable que nosotros decimos es dejarlo, o sea, máximo 10 días. Porque más de los 10 días la uña tiende a ya pues como a mancharse o a salir esas pequitas así como blancas. No usar lima de cartón, mejor una de material de cristal. No llevar las uñas a la boca para quitar el esmalte, utilice el producto indicado para retirarlo. No corte la cutícula, también es importante. Es súper fundamental dejar descansar tanto del semipermanente como de un convencional, porque muchas veces las uñas necesitan como respirar, por decirlo así. Entonces, uno ya pues, o sea, depende. Porque, por ejemplo, una cliente que viene, no sé, mucho tiempo con semipermanente, lo más adecuado, si va a descansar de semipermanente, es aplicar convencional. ¿Por qué? Porque la uña tiene memoria. Entonces, las uñas cuando están muy acostumbradas a tener un color, no sé, al tiempo no tiene nada, les va a oler, les va a molestar. Entonces, en ese sentido se recomendaría pues como una basecita, a las que no les duele, porque hay clientes obviamente que no les duele, entonces se polichan, les quedan como brillito natural y ya la uña pues como queda respirando. El uso constante de antibacterial en las manos es fundamental, pero también las invitamos a cargar en el bolso una crema u aceite para hidratar y así lucir unas manos y uñas sanas. Así que el llamado es a escuchar las señales de su cuerpo, a entender cuáles son las respuestas que le está dando a alguna situación que esté enfrentando, si es una enfermedad o está viendo que usted se está exagerando con algunos productos, a escuchar más nuestro cuerpo, qué es lo que nos dice. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y regresamos con más. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Continuamos con temas muy interesantes aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque ya es hora de hablar de un tema que yo personalmente desconocía, pero para eso obviamente tenemos aquí profesionales, apasionados, digamos que por mejorar esa salud y ese estilo de vida de los pacientes que sufren de esta enfermedad, por ejemplo. Vamos a hablar entonces hoy con Lida Eugenia Ramírez Correa, fonoaudióloga especialista en disfagia CEFAC de Brasil, training en electroestimulación deglutoria de México y training en discapacidad intelectual Tokio, Japón. Definitivamente una apasionada por este tema, lleva mucho tiempo estudiando y ya nos está acompañando desde su lugar de trabajo a esta hora. Se encuentra con nosotros Lida Eugenia Ramírez. Bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, súper buenos días, feliz de estar acá para hablar de un tema que me apasiona, que me encanta y soy feliz para poder ayudar a todos mis pacientes volver a comer. Muy bien, doctora, me encanta esa energía que usted tiene y esa emoción que está mostrando, pues para mostrar y para que nos explique más de este tema. Entonces, disfagia, ¿qué significa esto? Es la dificultad que tenemos o alteración en la función de la deglución. ¿Qué significa? Dificultad para comer. Doctora, ¿en qué persona se puede presentar la disfagia? La disfagia o trastorno de la deglución la podemos encontrar de pacientes recién nacidos hasta el adulto mayor, por diferentes tipos de patologías. Doctora, sí.
si en casa una persona en este momento está viendo el programa y dice, ay, pero es que yo no sé, pues es que yo siento que algunas veces pues trago normal, ¿cierto? Uh-huh. Pero otras veces siento como que no me da bien. ¿Qué puedo empezar a identificar que realmente tengo que ir a consultar? Claro que sí. Voy a hablar sobre los síntomas y signos que veo todos los días cuando realizo los exámenes de depresión. Pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes con patologías como Parkinson, Alzheimer, pacientes con cáncer de cabeza y cuello, van a empezar a sentir que un paciente adulto mayor, ¿qué van a empezar? Esfuerzo para la deglución de los alimentos y hasta su propia saliva. Dolor al tragar, que lo conocemos clínicamente como odinofagia. Esfuerzo en la deglución. O cuando llega el paciente y me dice, mira Lida, siento un taquito en la garganta, que no me pasa ni la saliva ni la comida. Otro síntoma de la disfagia es pérdida de peso anormal, episodios de que cuando tragas se te devuelve la comida o los líquidos por la nariz, que lo llamamos clínicamente regurgitación nasofaríngea. Y el síntoma más claro de la disfagia es cuando evaluamos al paciente y hay falta de fuerza en la movilidad faringolaríngea. Doctora, en ese último que usted menciona, que es, digamos, que esa falta de fuerza que normalmente se presenta en los adultos mayores, que empiezan a presentar como esta dificultad para tragar, sobre todo los sólidos, ¿qué hacer entonces? ¿Empezar a recurrir al profesional o desde la casa decir, bueno, voy a empezar a tomar con más líquidos? No sé, ¿cómo debemos intervenir cuando presentamos estos síntomas? Quiero primero decir que en los adultos mayores se ve la disfagia más de un 80%. Lo que llamamos presbidisfagia. Y esto se puede caracterizar porque los adultos mayores empiezan a perder la dentición. Entonces ya no hay dientes. La fuerza lingual y toda la musculatura orolingofacial pierde fuerza, que está afectando el proceso de masticación. Al no haber dientes, el paciente no logra la pulverización ni trituración de los alimentos, traga entero, acumula el alimento, la laringe por la edad va perdiendo la fuerza y es lo que me va a causar un trastorno en la deglución. En la casa, ¿cómo podemos hacer? Que siempre le recomiendo a mis adultos mayores, es iniciar con dieta blanda, evitar cosas muy sólidas. Los medicamentos, cuando estén muy grandes, les recomiendo con triturarlos y mezclarlos con agua o una compotica o un jugo espeso. Pero lo más importante, que cuando nuestros adultos mayores tengan esta dificultad en la deglución, consulten a un audiólogo especialista en disfagia. Porque si yo consulto a un fonoaudiólogo, voy a disminuir en mi adulto mayor neumonías broncoaspirativas. Esas neumonías broncoaspirativas me pueden llevar al paciente a un proceso de hospitalización o una unidad de cuidados intensivos. Muy bien, doctora Lida. Pues precisamente aprovechando la virtualidad, aprovechando que tenemos en este momento y estamos dentro de su consultorio, pues ¿cómo se hace el diagnóstico de eso? Porque estamos viendo todo esto, este aparato, y estamos viendo que también está acompañada de una compañera. Entonces, mostrar un poco de esto para que entiendan que están las herramientas necesarias para ser diagnosticados. Claro que sí. Aquí los invito a en ocasiones a realizar videofluoroscopias. Cuento con la gran ayuda de mi compañera técnica en radiología que trabajamos en equipo. Aquí nos van a venir los pacientes remitidos por las diferentes especialidades médicas, desde pediatría, neonatología, neurocirugía, neurología, medicina general, medicina interna y hasta mis propios colegas fonoaudiólogos para hacer una evaluación objetiva de la función de la deglución en tiempo real. Aquí les presento nuestro arco en C, en donde colocamos a nuestro paciente acá, evaluamos las diferentes consistencias y las diferentes etapas de la deglución, como pueden estar viendo. Evaluamos cómo el paciente se introduce el alimento en boca, cómo mastica, evalúo como fonoaudióloga la fuerza de la musculatura para hacer ese proceso de trituración, evalúo la parte faríngea por donde va a pasar el alimento, cómo pasa el esófago y luego cómo llega al estómago. Pero lo más
en el proceso de rehabilitación para mejorar la función y la deducción. Doctora, muchas personas que nos están viendo a esta hora, que nos están escuchando, se están preguntando, bueno, si yo presento entonces disfagia, ¿de verdad cómo me pueden ayudar a mejorar la calidad de vida? Y sabemos que eso a usted le apasiona. Ese mensaje final para esas personas, motivándolas a que sí se puede, después de tener estas condiciones, sí se puede mejorar la calidad de vida y volver como a tener, de alguna manera, volver a comer como bien. Claro que sí. Mi lema como profesional es que siempre se puede lograr algo. Quiero siempre que entiendan los pacientes que con un fonoaudiólogo pueden lograr favorecer nuevamente esa función de auditoria. Pero algo muy importante, teniendo en cuenta la patología de base del paciente. Por eso es muy importante que consulte, por favor, ante cualquier síntoma de ahogo, esfuerzo en la deglución, dolor para tragar, dificultad para masticación, consulte inmediatamente a fonoaudiología, en donde el fonoaudiólogo o el médico general o el especialista siempre les va a mandar una videofluoroscopia, porque es nuestro gol estándar para evaluar de forma directa y en tiempo real la deducción. Doctora, se nos está acabando el tiempo, no quiero irme sin que antes usted me responda cortico, qué pesar, que el tiempo se va así volando, y es el COVID, ¿cómo nos afecta de alguna forma con este tema? Ay, que me encanta esta pregunta, y he tenido pacientes acá en radiología en algunas ocasiones por las intubaciones prolongadas por más de 24 horas, porque se afecta la sensibilidad laríngea y los reflejos de protección de vía aérea. Y los pacientes que no se logran la extubación terminan traqueostomizados, que es un método de ventilación mecánica. Y es volverles a hacer este examen con traqueostomía y después de la traqueostomía para evaluar la función y la biomecánica del deglutorio. Para determinar cuál es el tipo de consistencia que puede comer para evitar neumonías broncoaspirativas. Doctora, si queremos ahondar más en esto, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bienvenido siempre a Fonoaudiología. Pueden comunicarse en el 460-0110 o en la página @HernánOcasiones. Estoy aquí para ayudar. Me apasiona y soy feliz que todo el mundo pueda comer, porque comer nos ayuda a una integración social. Doctora, muchas gracias de corazón, gracias por brindarnos y darnos de su tiempo y más ahí en su consultorio y entender que sí hay tratamiento, que debemos buscar a ese profesional, así que agradecida por estar aquí en Mi Parque en Tu Casa. Con mucho gusto y siempre lo que necesiten, aquí en Hernán Ocasiones los estamos esperando. Un abrazo, doctora, gracias. Me encanta esa energía, esa pasión, definitivamente esa profesión se necesita de eso, de ese amor por lo que se hace. Y por eso me gusta tenerla aquí en Mi Parque, Tu Casa. Pues bien, se nos acaba el tiempo, recuerden que tenemos la cita mañana a las 9:35 de la mañana, pero entonces se dice, Manuela, me perdí mitad de la entrevista, Manuela, es que no me vi el principio del programa, ¿qué puedo hacer? www.telemedellin.tv, allí está el micrositio de Mi Parque, Tu Casa, y están todos los programas que hemos hecho hasta el momento, de donde usted puede repetir todas las veces que quiera, puede tener ahí a ese profesional que le está dando esas recomendaciones, así que los invitamos también para que visiten nuestra página web y puedan consultar más de Mi Parque, Tu Casa. También los pueden ver en YouTube, Manu, ahí también quedan todos montaditos y es muy fácil porque si tienes un tema en específico, pues simplemente lo adelantas y ves ese tema en específico y aprendemos juntos, seguimos aprendiendo juntos. Así se nos acaba el tiempo. Sí, mañana nos vemos, se nos acaba hoy, pero mañana nos vemos porque esa cita fiel con el bienestar. 9:35, Mi Parque, Tu Casa. Chao. Chao, chao.